Bien, hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Mabinogi con ustedes, Danny Foss nuevamente. Y creo que este es el capítulo final de G23. Así que vamos a darle. Y dice On the Brink. Es súper largo, realmente. Mabinogi es uff. La historia es súper larga. Por suerte, esta parte está un poco más digerible que lo que hemos estado mirando, porque realmente la primera parte de la historia estaba súper aburrida. Casi siquiera estamos haciendo algunas cosas más o menos interesantes, aunque otra vez estamos en bla bla bla. Bien, vamos a hablar. ¿Estás turista de Nifox? Sí, vamos. Todo bien, Nifox. Intentemos usar el activador. Esto es el final camino. Nosotros podemos llegar al templo alto por este camino, ¿cierto? ¿No supones que nosotros podríamos correr en todo un abruto de antes? Tú, Omatair, tú no estarás de miedo, ¿no? Tú incluso escuchaste a tú mismo. ¿Tú te has escuchado ahora? Un gigante no conoce el miedo. ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchaste eso? Cambiando de tema, me estoy yendo a ti por mi... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Miren allí. Están intentando pararnos. Pero yo pienso que hay algo mal con este dispositivo de transporte. Vamos a mantener las cosas a salvo hasta que el poder regrese. Entonces, tenemos que tomar a esos chicos. Recordarnos a esos chicos. Yo sé que tú quieres pelear, pero nosotros necesitamos enfocarnos en defender esta cosa. Dejarlos que vengan. Siguiente, Manaí MacLear, Mananán MacLear. Habla al hombre en el centro del templo alto. ¿Quién es usted? Mananán. Darwin Ben Hombre. ¿Hay más? Tú has tenido plenitud de tiempo, Cera. Tú no eres Cera. Cera, yo escuché ese nombre en el bote. Es esto, yo no puedo recordar escuchar esto. Yo he escuchado esto por seguro. Regresa entonces cuando el esqueleto saltó a bordo. ¿Cómo podría yo olvidar esto? Que yo no recuerdo, pero para el señor recuerda, esto sucedió. Yo he tenido algunos visitantes hoy. Yo no te reconozco, pienso. Has venido a mi templo alto sin anunciarte. ¿Quién eres tú? ¿Tu templo alto? ¿Eres tú? Sí, este es mi templo. Seguramente tú no cruzaste
todo Escuatín sin saber el amo de este lugar, ¿no? Tú eres Mananam. Sí, yo soy Mananam, MacLear. Soy el amo del mar, el protector de los marineros, supongo. Porque tú has venido, Miletia. La tormenta y el frío te trajo aquí. ¿Ah? ¿Está detrás de esto él? Preguntar a él para parar la tormenta. ¿Por qué tú preguntas? Me preguntas esto a mí. Pues me he escuchado que tu presencia en Velva está causando la tormenta. Entiendo que tú controlas las olas y la tormenta. Entonces, ¿quién ve en Erin un caos y traer acerca de una gran inundación? Entonces, esperen, acá hay una de... preguntar por ayuda. Tú le dices de la gente sufriendo. Gente de la gente sufriendo. Se me ha interesado en ayudar. Hablar a Mananam otra vez. Te veo, tú buscas que yo termine la tempestad. Sí. No me gusta. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es desafortunado, pero yo no puedo parar la tormenta. El tiempo no es el correcto. ¿Qué? Pero no es la tormenta, socio, porque tú estás aquí. Tú lo que tú tienes que hacer es salir, regresar donde tú viniste. Tú viniste aquí conociendo muy bien que yo era la fuente de la tormenta. Y ahora tú me preguntas a mí, en mi lugar de poder, que... qué valiente tú debes ser. No, valiente no es la palabra correcta. Sin cuidado, quizás tu pasión te está llevando a ti muy lejos. Yo podría entregarte a ti esto. ¿Qué? La gente está sufriendo. Tú eres un dios. Los dientes de Velva están orando por ti para que veas por ellos. He decidido quién desea mi intención y mi intervención. Yo he decidido quién desea mi intención. ¿Qué? Justo que tú tienes que leerme a mí, ¿entiendo? Pero ustedes no saben del precio que tu raza ha pagado por su autoindulgencia. ¿Qué? Antes esto, al ver todo esto, transpirar, no sé. Realmente esto no es una opción ahora. Yo podría odiar por ustedes no sé qué cosa. Rápido, pasó. Prueba que en mi presencia no sé qué cosa. ¿Qué es esto ahora? Son tus nombres, vienes aquí a pelear porque estás tú. Si alguien se pone enfrente en el camino de mis metas, el conflicto es seguro. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Pero por qué estás haciendo esto? La gente está asustada. ¿Tú realmente estás intentando atraer acerca del gran flujo otra vez? Yo no tengo tal deseo, pero yo he tratado de mantener un trato suficiente. Y no tengo deseo para pelear contigo tampoco. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué él mencionó un trato? La Tahir. Bien, tú tienes pelea en ti, ahora muéstrame si tú... No sé. Bien, tú tienes que pelear... Si tú haces esto, puedes poner tus preguntas, carambas. Carambas, déjeme un momento cambiarme de arma. No puedo...
Odio cuando me golpea indiscriminadamente y no me dejan sumonear nada. Pesadas que son. Eso, eso, pónganse juntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, matar a nuestros sirvientes. ¿Puedo sacar a mi tío? ¡Qué pesadas que son! Es que no me dejan ni un segundo. Puedo usar skills. No está mal, pero este es el tiempo, no es el correcto. Justo detrás de sus dementes, tu cobarde pelea conmigo. ¿Tú verdaderamente deseas pelear conmigo, pequeño gigante? Ah, yo estaba comenzando a aburrirme de este espectáculo. Te dijo, sí, yo recuerdo ese nombre. Ten mi chance a ver si tú de encarar en la espada de Atón Simeni. Yo ensucié mis manos con tales, pero esto es diferente. Ven, alivia mi aburrimiento si tú puedes. Empezamos con las tonterías. Más que no le hago nada, no le puedo hacer nada. Puedo hacer nada, le hago cero. ¿De qué sirve eso? A ver, vamos a seguir. Me están quitando toda mi... ¿Qué es lo que tengo que hacer? No le puedo... Ay, odio que demore en cargarla. Necesito revisar la guía, no sé qué es lo que tengo que hacer. Cinco minutos, ya. Realmente tengo que aguantar 5 minutos. Los problemas son estos bichos de acá. Me mataron. Ey, me están dañando mucho.
Nada, si Mana Shield me baja bastante rápido la vida. Recuperar mi vida. Ya no puedo. No le podemos hacer nada. Simplemente es aguantar los 5 minutos. ¿Qué dice? Que ha pasado 9. Supongo que son de las conversaciones, todo eso. Ese tiempo. 16 segundos antes de que pueda. Ay, carambas. Empezaron a atacarme con. Quedan 16 segundos antes de que. Anda, déjeme activarme. Yo no puedo usar Mana Shield. ¿Se hace? Ya, ya está. Entonces se ve que. Nosotros tenemos más invitados. Por favor, discúlpeme. ¿Qué tipo de anfitrión podría ser si yo no lo recibo? O sea, lo saludo. ¿Qué estás tú hablando? ¿Quién está aquí? Siempre a los dioses los hacen súper, súper fuertes. A ver. Allí, cerca de la entrada. ¿Qué estás tú haciendo aquí? Molfi, tal. Bueno, apareció. Ya está. Y entonces, completar. Me mataron una vez. No me gusta cuando me matan. Bien, voy a. A ver, un momento. Ya llegó a la siguiente misión. Vamos a seguir. Hablar con Morphe, la tipa esa. El tipo lo hicieron invulnerable para no poder atacarle ni hacerle nada. ¿Cómo puede ser esto? Danifossi, un elfo e incluso un gigante como tú conseguiste todo el camino hasta aquí. Mananá, este no es lo que nosotros acordamos, lo que tú prometiste a Morphe antes. Entonces ustedes estuvieron trabajando juntos, ¿ah? Yo sabía que nosotros no debíamos haber preguntado por ayuda. Espera, Petene, yo no estoy seguro que esto sea cierto. ¿Estás diciendo que yo rompo mis promesas, general? Ah, no, esto no es lo que yo digo. ¿Por qué está la fuerza expedicionaria acá? ¿Piensas que yo los traje ellos aquí? Yo no rompo mis promesas. Yo no pienso incluso que tú podrías haber predicho que ellos terminarían aquí. La tormenta se ha reducido. El entero continente que estaba frío estaba a punto de enfriarse, pero el viento, la lluvia y el frío, ellos están perdiendo intensidad. Tú no es nada como lo que yo había prometido. El frío, todos deberían estar enfriándose hasta la muerte. Es como mi perfecta noche podría. Sí, tú preguntaste por el entero continente enfriar, pero no fue esto cuando tú quien dijo que de estar fuera de estas problemáticas, no sé qué cosa. Ellos me dejaron a llegar al templo y yo no podía atender la tormenta distraído como yo estaba. Se ve como que Mananá no le entregó la pelea a todo. En sus palabras, no hay culpa. Esto es que lo que tú dices que tú estuviste distraído, incluso un dios puede tener interferencias a su desatado poder.
Es que yo he descubierto algo nuevo, Taleb. Sí, Murphy. Tan lejos como enfriar el entero continente, quizás nuestro Dios necesita un poco de privacidad también. Piensa lo que tú quieras. El entero continente se estaba yendo a enfriar. Espera, ¿qué es lo que tú dices? ¿No estás tú curioso? Yo apuesto que tú quieres saber qué ha estado sucediendo en el mundo últimamente. Cuando tú retornes, todo podría estar muerto y enfriado. Esto está yendo a ser una no sé qué cosa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Una gran calamidad ya ha caído sobre el mundo. Jeje, una calamidad mucho como uno que los afectados en particular raza largo atrás. La arrogancia está siendo castigada por los dioses. ¿Por qué? No me gustan estos personajes desquiciados. O sea, ya es un tropo que ya cansa en el anime. Yo no pienso que esto es posible para ti, a llegar aquí por un barco. Esto no podría haber sido perfecto si el mar te hubiera llevado, no sé. Está bien, tal vez ellos están muy tarde. Por el tiempo que ellos se han dado cuenta, los Regitia han lavado todo sobre el mundo, han llenado con el poder del dios del océano, todo podría estar enfriado. Jejeje, la calamidad está no sé qué cosa al mundo mientras nosotros hablamos. Llegando a las confusiones y desesperación, el fin es la noche. Estos son solo lo peor. Piden info para taller. Escucha cuidado, se mete a morir. Pues nosotros podemos regresar a ver si nosotros usamos el compás, ¿cierto? Entrégame, nosotros, gente, el prefetir y yo podremos regresar a Belvas. Tú, Danifos, por favor, pon fin a esto. ¿De qué estás hablando? Yo no estoy yendo a ningún lugar. No sé qué es lo que está pensando. Basado en lo que ella dijo, yo estoy segura que ellos hicieron algo mientras nosotros nos estábamos mirando alrededor de aquí. Creo que las otras áreas, no solo Belvas, están experimentando terrible frío y tormentas. Son más fríos de lo que cuando nosotros nos fuimos, pero Belvas ya era tan frío como Vales. Si el clima continúa a enfriar, ¿podría alguien sobrevivir? Esto es lo que yo estoy preocupada. ¿Tú recuerdas cómo esto era en Belvas, cierto? Si algo peor que esto está sucediendo, el desastre no está yendo a ser la palabra correcta para esto. Yo sé cómo identificar reliquias adquiridas con el poder de Mananán. Yo vi un montón en el camino aquí. Una de nuestras necesidades es regresar a Belvas y dejar a todos saber qué está sucediendo, y todas las reliquias deben ser conseguidas y destruidas. Yo no busco dejarte por tu lado, Nifos, realmente yo no. Yo siento que incluso en la batalla nosotros vamos a detener. Es obvio que no somos de mucha ayuda. Hey, no deniegues esto, Ratair. Nosotros podríamos estar, pero nosotros solo estaremos en el camino. En el peor de los casos, nosotros podríamos incluso ser un problema para Nilfots. E incluso si nosotros finalizamos nuestra misión aquí, esto puede tardar mucho tiempo, ser nada, dejar a nosotros para retornar. O sea que podríamos hacerlo, pero no habría nada a donde regresar. Yo tengo estas pesadillas a veces. Yo veo a mí misma lentamente hundiéndome en la arena, paralizada todo el camino hasta mis no sé qué cosa, solo mi mente, pero incluso esta eventualmente desaparece. Yo comienzo a preguntarme quién y dónde yo estoy. ¿Qué está sucediendo a mí? Pienso que esto debe ser como se siente para morir del frío. Yo busco a parar que esto suceda, no importa que Muriel, tú. Trae el compás a Muriel. Gracias
gracias a Ninfos, Fratari y yo podríamos ir de regreso y hacer lo que nosotros podamos. Asegúrate de que tú puedas ver la clara el cielo azul cuando tú regreses. Hablar a Blatair, dice. Dice, entre los enemigos, es ridículo, yo no voy a dejar a mis amigos detrás, justo con lo que sucedió en el barco. Decirle a él que se encargue de esto. La calamidad esto afecta al entero mundo, no solo a nosotros. Y que yo tengo que destruir las reliquias, ¿cierto? Vamos a regresar pronto, si tú no. Si tú no, yo podría venir a mirar por ti. Respóndeme. Bien, nos vemos pronto, Danny Fox. Bien, entonces vamos a ver si estamos listos para esto. Espero que ahora sí me dejen atacar porque... ¿Tú los viste? Dos de ellos desaparecieron. Yo creo que tus amigos te dejaron, ¿ah? ¿Eh? Yo no sabía dónde ellos fueron, pero esto realmente no importa, jejeje. Morphy, cierto, esto es muy tarde. ¿Dónde ellos estén? Su noche caerá a través del mundo entero. Frío, dice. Jejeje. Jejeje, Morphy, los Milician están aquí. Mira cómo nosotros tenemos que pelear en nuestras manos. Emilia ha preguntado, el Milician es persistente después de todo. Buena cosa que nosotros vienes preparados, ¿tale? No solo dejamos el Milician ir, por supuesto, pero esto es una excelente oportunidad. Si nosotros vamos, tú sabes quién podría estar feliz. ¿Tale? ¿Estás tú listo? Sí, Morph. Bien, vamos a comenzar el trabajo. Beneficio de la noche de la oscuridad. A ver si me dan un segundo de tiempo. Déjame ver si puedo usar. Además, no me van a dejar sumonear esto. Esto no puede ser. Dale, ese es tiempo para unificar el poder. Morphy, no todavía, yo creo que puedo manejar esto. Tú dices, Morphy, sé cuidadoso. ¿Cómo te atreves? Bien, unificar poder. Yo dudo que... Nosotros estamos fuera de opciones, tú estás... ¿Cierto? ¿No es esto la perfecta stage de nuestra no sé qué cosa? Tal vez estás tú... Oh, esto, jajaja. Ja, ja. Bien, bien. Esto es la culminación de nuestro trabajo juntos, Morphy. Como tú digas, nosotros nunca más perfecto momento, dice. Entonces, por favor, tráigame a mí un nuevo poder. Ah, Morphy. Entonces, extraño, yo nunca he experimentado tal poder sobrecogedor. Monstruo, ya veo. Necesito hacer Divine Link con Talek.
bizarra criatura. Talek, tú te ves hermoso, verdaderamente increíble. Son los frutos de nuestra investigación. Tú eres magnífico, tal vez nuestra investigación. Bla, 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 bla. Morphy, yo se siento fuerte. Sí, ahora vamos a acabar con lo que venimos a hacer aquí. Señor el Milechan, el error de su... Milei. Tengo un problema que... Voy a acabar esto más fácil. Vamos a acabar, vamos a ver qué tan... Y atacando. Queda casi vida. Vamos. Que no le puedo pegar. Estaba a punto de matarlo. ¿Vale? Morphy. Cor. Tutos. Lo maté, no lo maté. Yo vi que le quedó todavía vida. Que se va a hacer más fuerte todavía. Ah, no. Dale. Dale. Levanta. Dick. Jejeje. No, Dale. Yo debo entregarte a ti esto. No puedo moverme. Tienes nuestro experimento. Ha fallado, Dale. Jeje, el mundo debe ya, el flujo debe haber llegado, jeje. Jejeje. Yo creo que se muera realmente. Él ha sido mucho más difícil que más que ese monstruo realmente. Dice hablar a Morphy. No, esto... Déjame intentar usar esto. No, quizás esto podría estar bien. Sí, entonces... Jejejeje. Confirmo que nuestra investigación no fue en vano. Tú estás bien, ¿cierto, Taleb? Plagas, inundaciones y un poco de frío. El mundo está en nuestro grip de terror. Sí, nosotros ya desatamos una segunda noche en el mundo. Nosotros somos más... Nosotros hemos acabado... Nosotros hemos venido a hacer todo lo que en dos piernas podría ser elevado por la inundación. Un frío eterno, un sueño eterno esperando los en los pecados del mundo. Caramba, con estos personajes. Jejeje. Dice, un poder sale del cuerpo de mí. Colapsa en el piso,
moverse. Entonces, esta era ella al final. Tenemos un nuevo unificado poder. ¿Qué cosa hace esto? Unificado poder, ¿qué hace? Dice, grant awakening party members por 10 segundos. Mínimo máximo daño 10%. Critical más 10%. Amplifica esto por 10. Ataque enemigo consiguen con su... Curioso. Es tipo verde. Voy a subirle ya que tengo los puntos. Dos. Nivel 3. Y el último nivel es el 4. El último al que puedo llegar más. Avanzar. Listo, nivel 4. Mínimo máximo daño 11%, critical 11%. ¿Qué tan bueno será? Consume a fantasma amalgama por 3, ¿no? Se consume cosas. ¿Será que por eso no veo que la gente lo use mucho? Igual ya lo he subido. Vamos a hablar con Manana. Esto fue un poco curioso, ver cómo Roman Liminian podía cambiar como este drama, dice. Este resultado es de lo que yo quiero. ¿Tú buscas también para la lluvia? ¿No? Tú buscas que yo pare la lluvia, ¿no? Si este es tu deseo, entonces este será. Déjame Rin y la tormenta podría finalizar. El mar se podría calmar, el sol podría brillar una vez más en tu hogar. Y yo te entregaré a ti, yo te entrego a ti mi palabra. Su posición ha cambiado drásticamente, se ve como feliz. Tienes razón para dudar con él, pero el cambio de su actitud es sorprendente. Yo no soy el único para regresar a mi Iletia. Tan pronto como tú mantengas al final, podría mantenerla. Y todo lo que yo pregunto es si tú dejas este lugar. Se ve que otro invitado ha arribado. Me dicen, si tú tienes una pregunta, pregúntale para responderte una y solo una. Me dicen para responder. Voy a preguntar acerca de Kakash. Así es, Kakash, mi hermosa flor. ¿Tú deseas escuchar nuestra historia? Yo no puedo decir que yo aprecio tu... Yo no puedo decir que yo aprecio tu insolencia. Es hermosa, hay una hermosura ser encontrada en cada parte de este mundo. Esto es lo cual es inmutable. Esta creación, destrucción, coexistencia. Por supuesto, algunas presencias son más hermosas que otras. Yo caí en amor con ella en el momento que ella me puso un pie aquí. Un pirata capitán Kim estuvo en un grupo muy en olas con su belleza, incluso su nombre era música. Yo disfruté a ver su danza en la playa, a verla festejar en el de la fruta de mi tierra. Sin embargo, ella podría no aceptar mi amor. Ella podría nunca amar a alguien más. Pero ella me rompió el no sé qué cosa, el Katach, mi pobre amor, como ella mintió a un dios, como ella pudo.
podría no estar libre de su maldición hasta que ella pague el precio, pero si ella quema por venganza, quizás yo pueda ponerme atención en ella otra vez. Tengo una pregunta para ti, Marana. Yo sé que tú tienes un invitado, entonces perdona mi intrusión. Esa voz. ¿Por qué está Vermech aquí? Pues de nada, que Marfi talé en el suelo, Vermech te estudia a ti. Yetia, divertido como yo caigo en ti incluso aquí. ¿Fue este quien derrotaste a estos dos? Como yo esperaba. Tú no estás seguro por qué, pero Vermech entrega una satisfactoria sonrisa. Creo que él está queriendo que yo aprenda todas estas técnicas, me parece. Entonces, ¿qué te trae a ti aquí, Valor? Tú sabes que yo nunca he hecho alguna cosa para verte. Estoy aquí en el mismo cosa que estos dos. Si esto es hacer con el entero el asunto de la noche, esto ya acabó. Solo di lo que tú vienes a decir y vete. Pero no es esta la segunda noche, bien. De cualquier manera, esto nunca ha sido mi interés. Estoy aquí porque yo busco preguntarte una pregunta, Marana. ¿Has tú escuchado las noticias de mi casa y de tu hijo? Estoy seguro que tú sabes de esto ya. Yo quiero escuchar esto de ti directamente. No creo que yo tenga alguna razón para acomodarme a ti. Si este es un asunto personal, podría solo tener que esperar. Yo tengo algunos asuntos con el Mileti. Veo asuntos con Mileti, ¿eh? Yo estoy sorprendido que tú estés aquí en la noche de la muerte. Muy bien. Yo debería esperar. Hablar a Manana. Ahora, entonces, Miletian, yo creo que tú ya estás listo para salir, para irte. Yo podía prestar privacidad por lo que yo estoy, por lo que yo voy a hacer. Visita primero. Antes que tú salgas, alguien está allí esperándote por ti. Alguien está allí. Podría estar esperando. Si esto es quien yo pienso es, yo podría amar a verlo por mí mismo. Piensa que tus maneras aquí, Valor. Tú me malentiendes, Manana. Mira, yo entiendo la situación. Este invitado no está aquí por mí. Permíteme a mí estar, no estar, disappointment es, siempre se me van las palabras. Disappointment es, desilusionado, una cosa así. Creo que esta persona aquí está aquí para guiarte a ti, pero eso se ve que está a punto de salir. Yo podría enviarte a ti primero alcanzar en mi isla cuando ustedes dos, con mi no bienvenido invitado aquí, hayan partido. Yo podría quitar los vientos en la lluvia. Muy bien. Estoy seguro que tú buscas ahí tan pronto como tú puedas. Cierra tus ojos. Examina el área, me dice. El primer lugar que tú llegaste. Examinar el White Feather. A ver, vamos a ver. Me han dado incompleta figura.
¿Esto para qué sirve? Voy a eliminar estas cosas también. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué de ítem. Me equivoqué de objeto, espera. Bien, vamos a usar. Muy suave, dice. Pues todo lo detrás por la figura de maná mencionó. Y tú, sencillamente, tú sientes que es cuando tú usas las alas de, de una diosa. Cierra tus ojos. Tus ojos, y escuchas algo como un trueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner Ipat. Alta. Cuando el sol, no sé qué cosa. Hablar alta. Fos, ¿estás tú bien? Altan, Abelín y Libelín están frente a ti. ¿No es, ¿es esta la playa de Skatach? Qué alivio, tú estás a salvo. Estoy feliz, nosotros hemos venido aquí. Vimos como que nosotros llegamos aquí justo a tiempo. ¿Alta? Sí, Danny Foss, soy yo, Altan. Wow, este realmente eres tú. Yo te había extrañado mucho, Danny Foss. Ya comenzamos con él. Altan, por favor, cálmate. Pero tú estuviste bien, comandante. Yo no puedo creer que Denefos está realmente aquí. Ya veo, yo te dije a ti, ¿estás tú bien? ¿Tú necesitas alguna asistencia? Acá hay una pregunta. Voy a escoger esta. Altan dice se sonroja. Ya comenzamos con la tensión de ya saben qué tipo. Yo te extrañé a ti también, Danny Foss, mucho. Yo estoy feliz que tú te ves bien. Es cierto, largo tiempo sin verte, Danny Foss. Entonces esto es bueno en todo. Yo también a saber qué está pasando. Pero tú, Altan, yo pienso que este es tiempo que tú no traigas una explicación. Yo estoy seguro de mis fotos, está curioso también. Que yo no tengo la chance de decirte a ti por qué nosotros estuvimos en tal apuro a llegar aquí. Entonces, yo estaba solamente limpiando el santuario y estaba orando a Don Simeni. Entonces, algo que yo estaba haciendo. Yo caí por el santuario y recé, y acerca de mis tareas diarias. De cualquier forma, yo finalicé de rezar y yo estaba allí. Entonces, cuando yo escuché una voz en mi cabeza, entonces yo escuché la voz del Talvish en mi cabeza. Talvish. Sí, tal vez dijo Altan, hay un lugar que tú necesitas ir. Yo estaba sorprendido, por decirlo menos, yo miré alrededor, pero nosotros no vimos nada. Yo sé que yo estaba solo en el santuario, entonces yo escuché tal vez voz otra vez claramente. Yo sentí un poder divino cuando él hablaba. Vi a la playa de Skakach, encuéntrate con Amenifos Altan y ayúdalo. Entonces podrías llevarlo a casa. Es lo que me dijo. Entonces esto es porque tú nos invocaste a nosotros. Esto es todo lo que dijo Talvish.
Y yo pregunté si Neufos estaba en peligro, pero todo lo que yo conseguí respuesta fue un. Entonces él se fue. Ya veo, yo me preguntaba qué estaba pasando contigo repentinamente, fuera de tus rezos, causando un insistir que nosotros debemos rescatar a Denifoss. Ahora estoy curioso a cómo tú conseguiste cómo tú llegaste aquí, Denifoss. Has habido rumores volando acerca del Milesian R sellado encontrarse con Mananam. ¿Tú realmente te encontraste con él? Yo escuché que tú fuiste a través de un banco fantasma en la tormenta, y que uno de los que re de los dijo de los que re de lo de tripulación que regresó dijo explicar todo lo que sucedió. Una pluma blanca. Quizás este es. Creo que ya sé de quién están hablando. Después de escuchar lo que el comandante, yo digo que Altán y Denifoss dijeron, esto suena como que tal vez nos guió a nosotros encontrarnos otra vez. Yo pienso también, tal vez debe estar mirándonos en algún lugar. Tú eres muy importante persona, Denifoss, para todos. También ha parado de nevar y yo estoy en mucho dudo que esto sea una coincidencia. Esto es cierto, esto continuaba. Lloviendo en Escatas Playa hasta que nosotros dejamos a Balón. Esa torrencial lluvia que acaba de parar justo como esto suena como que Mananam mantuvo su promesa que le hizo con Danifox. ¿Qué podía hacer un dios quien puede controlar los vientos y las olas hacer esto? Él raramente se revela a sí mismo. La Orden de la Luna Negra. ¿Qué son ellos? Eso como que todos están aquí. ¿Estamos nosotros tarde? Danifox. Hablar a Fine. En Caswin están. Así que nosotros todos estamos aquí con el espacio. Ahora yo supongo que la invocación hizo lo que esto necesitaba hacer. Se ve como esto, Caswin. Largo tiempo sin verte, Nightfall. Todos están aquí: Abelín, Liwelin y el comandante. Fine, nosotros todos estamos de acuerdo que tú no podrías. Ustedes no deberían llamarme como esto. ¿Qué es con tu outfit, o sea, con tu apariencia? Esto, bien. Dije, Altán, tú usas tu viejo apariencia a propósito. Tú dejaste tu espada detrás también. Yo estoy más familiar con eso. Yo soy más familiar con estas viejas cosas. No molesten, capitán. Yo digo que él probablemente ha cambiado mientras yo estaba enviando las invocaciones. Abelín, ¿no? ¿Tú también? Qué desperdicio, comandante. Yo sé que tú dejaste nuevas cosas, pero todo finalizó en un punto de cualquier manera. Abelín, Abelín, Fine, Casey, ustedes chicos son tan vivos. Esto es justo como los viejos tiempos otra vez. Esto es bueno. Tú explicas todo lo que sucedió, el mensaje de Talvis para ayudar a Danifoss. Del pensamiento de cómo peligroso esto podría ser, escuchando que conseguiste en un bote en busca de Mananam. Esta invitación con Mananam realmente sucedió, Danifoss, ¿por qué tú no le dices primero acerca de esto? Ya veo, remarcable. Tú derrotaste las cabezas de la Orden y convenciste al dios del océano a ir a las cosas directo. Simplemente sorprendente. Yo estoy tan feliz que tú estás de regreso a Sabanifo. Nosotros hemos aprendido que Altan recibió tal mensaje. Entonces nosotros encontramos a nosotros mismos sin poder hacer una inmediata acción. Antes, quizás tú deberías explicar qué es lo que está pasando a Danifoss. Habla con Alta. Nosotros, los caballeros de Elevan, hemos estado investigando la Orden de la Luna Negra por algún tiempo ahora. Esto continúa algunas
cosas complicadas desde que Talvish se fue, pero todo han sido muy cooperativos. Rubén ha estado ayudándome a mí a juntar las piezas importantes. Y si nosotros hemos sido afortunados en estas cosas, voy comenzando a llegar a un punto haciendo esto más fácil enfocarnos en la Orden de la Luna Negra. Se ve a mí que tal vez está haciendo algo que está negando al dios del otro mundo. Yo deseo que él podría regresar. Bien, tú estás trabajando duro, comandante. Nosotros hemos seguido la ceremonia, incluso pensamos que esto fue un poco informal. Hello, William, comandante. Ceremonia de comandante. Bien. Es una ceremonia de no sé qué cosas. Nosotros buscamos a ti que estés allí, Danny Fox, pero bien, esto es muy un pequeño evento, con algunos caballeros verbanos que van a asistir. Yo no incluso consigo la mención de esto a ti. La entera cosa fue repentino también para mí. No todos saben acerca del incidente con Talvish, entonces nosotros solamente conseguimos algún quien sabía y conseguimos una pequeña ceremonia. Altán, tú estás. Sí, bien. Mira, yo no sé cómo tú podrías tomar esto, Nifos, pero. Como un grupo, los caballeros han decidido que nosotros hemos decidido no intervenir en estos eventos. Nosotros podemos solo estar observando la situación. Nosotros hemos terminado esto ahora. Es que no hay tiempo para nosotros para tomar acción. ¿Tú recuerdas las personas desaparecidas de antes? ¿Tú incluso aprendiste los detalles detrás de esto? Nosotros estamos intentando confirmar si la Orden de la Unidad está detrás de todo esto. Y si ellos están, nosotros necesitamos descubrir sus formas y maneras. Incluso si nosotros no estamos investigándolos a ellos, nosotros estamos manteniendo una mirada desde que tú eres parte de todo esto, Danny Fox. Pero justo ahora nosotros no incluso sabemos quiénes ellos son. Hasta que nosotros sabamos más acerca de ellos, nosotros no podemos tomar acciones decisivas. Por supuesto, si nosotros podemos confirmar ciertos hechos, si ellos eligen oponerse a la voluntad de Don Simeni, esto es cuando nosotros hagamos nuestro movimiento. La situación es diferente de lo que sucedió con los profetas. Yo no sé si tú has sentido esto ya. Pienso que tal vez está ya manteniendo un ojo en ellos. Es como que él guía a nosotros a ti, Danny Fox. Nosotros no sabemos el deseo del gran Atón Ximénez, por supuesto, pero yo creo que nosotros estamos en la situación donde nosotros deberíamos tomar acción por el tiempo que se está dando ahí. Por favor, perdóname a mí por no entregarte a ti más detalles. Nosotros podemos continuar a trabajar duro para aprender sus identidades, objetivos y alianzas. Nosotros podríamos proveer ayuda y manejar los sospechosos eventos que ocurran, pero en general nosotros necesitamos a mantener un bajo perfil. Nosotros podríamos hacer lo que nosotros podamos, incluso si no es mucho. Solo recuerda, si alguna cosa viene a ti, Danny Foss, la acción podría ser tomada sin duda. Yo lo siento, pero esto está tomando mucho tiempo. Yo tengo que regresar ahora. Bien, tú estás en lo cierto. Su permiso, yo podía dejarlos por ahora, pero antes de ir, yo tengo algo que decir a Danny Fox. Por supuesto. Danny Fox está a salvo, esto no debería ser un problema. Estás por acá. Tengo algo que decirte a ti, nada muy importante, pero yo siento que tú deberías escuchar esto de mí. Yo no he podido verte a ti entrar a. Yo no podré verte a ti en Tara más. Yo he estado allí quizás un poco demasiado tiempo y necesito un poco de distancia. Quizás esto fue envolverme con la fuerza expedicionaria, pero ha sido muchos malentendidos últimamente. Yo no puedo manejar a restringirme en mis tratos, lo cual yo podría estar aquí. Bien, he terminado que la conexión entre nosotros no debería a parecer a ser personal. No me entiendes, tú eres un gran héroe. Hay solo muchos ojos en el Real Castillo, el Castillo Real.
había reportado estas cosas a los caballeros y tú podrías que venir a conclusión por ti mismo, Danifoss. Las revelaciones del libro de la Luna Negra, esto no es un libro, este no es un libro de profecía. Nunca bajes la guardia, Nifos. Nosotros no sabemos cuál es su verdadero propósito. Esto no podría ser obvio, pero nosotros estamos cargando con nuestras propias, estaremos cargando con nuestras propias investigaciones. Como por mí, yo podría ayudar al comandante con sus tareas. Si yo encuentro alguna cosa que podría ser útil, podría dejarte a ti saber cuando tiempo venga. Cierto, comandante. Altan, lo siento. Esto es más fácil para ajustarse. Igualín. Yo deseo que yo podría decir que tú no tengas que cargar el mundo en tus hombros, pero yo no soy quien para decir tal cosa. De cualquier manera, yo podría irme por ahora. La lluvia ha parado en Belvas y yo voy a ir de regreso a ver cómo las otras áreas están enfrentando. Y bueno, cierto, Danifoss, estos eventos que han pasado recientemente, yo podría tener que tomar lo que tú nos dijiste a nosotros, pero cualquier cosa está escrita en el libro probablemente no es una profecía. No están gente esperando por ti en Belvas, Danifoss. Yo es mejor apurarse y esparcir la palabra que tú estás a salvo. Yo podría mantener a ti por largo tiempo, este solo bueno a verte. De cualquier manera, aquí he escuchado que la Flecha Espinada encontró las reliquias y destruía ellas. Estaban en el puerto por una más. Un elfo y un gigante de una remota isla. Ellos son tus compañeros, ¿cierto? Yo he escuchado que ellos están con el almirante de Belvas. Altan, yo sé que esto no es fácil, pero yo sé, Averin, yo sé. Nifos, yo estoy feliz de verte a ti otra vez, realmente muy feliz. Estoy feliz que tú pudiste regresar a salvo. Por nuestra parte, nosotros podemos hacer lo que nosotros podamos. Entonces, espero verte a ti pronto otra vez. Yo quiero ir contigo, pero desde que yo puedo mantener un ojo por ti. Gracias por y terminar la calamidad y regresar a salvo. Verdaderamente gracias. No sé. Ah. Entonces, todavía seguimos con. Ya, faltan dos nomás. Dos misiones. Donde hay un manatún. Estoy viendo una pelea por ahí. Déjeme. Uah. Vamos a ver. Se me están acabando los. A ver, veamos. ¿Dónde está el manatúnel más cercano? Belvas. Bien. Así que la lluvia ha bajado. Hay algo de lluvia. Habla Muriel. Foss, tú estás de regreso. Tú no estás herido, ¿cierto? ¿Tú estás bien? ¿O nosotros estuvimos tan preocupados? ¿Cómo tú regresaste? Nosotros nos enfrentamos y nosotros teníamos que rescatarte. ¡Qué alivio! Esto es sorprendente. Yo estoy tan sorprendido cuando Muriel y Brutenir aparecieron. Esto fue como que ellos cayeron del cielo.
Vos ves que las cielos están limpiando. Esto es todo gracias a estos dos. Ellos buscaron las reliquias y las destruyeron. El sol, esto finalmente regresó. ¿No fue Mananá? Estoy segura que esto no fue las reliquias, sino que terminó esto. El momento en que el sol revivió fue el momento en que la tormenta terminó. Cierto, el dios del océano. Ya me pregunto qué sucedió. Nosotros estuvimos sorprendidos cuando nosotros hicimos que esto esto realmente fue, estaba más frío que Vales. Si esto se hubiera sido, hubiera estado un poco mejor cuando nosotros destruimos las reliquias, pero Mananá no paraba la lluvia, esto no hubiera importado, ¿cierto? Las reliquias finalizaron, tomaron, me entregaron una extraña energía. Y continuó alguna de gente que estaba diciendo sin sentido como que Mananá estaba intentando ayudarnos. Pensé que nosotros íbamos a tener que pelear por nuestras cuentas. Yo puedo ver por qué ellos podrían haber pensado esto, pero gracias al almirante nosotros hemos conseguido destruir todas las reliquias. Sí, ellos nunca podrían haber escuchado si ellos no, si no fuera por el almirante. Bien, ellos probablemente hubieran querido cómo mantener... ¿Qué sucedió? Este Mananá, este dios paró la lluvia, cierto, pero ¿qué sucedió a esos dos? Te digo, ¿qué sucedió? La pelea... Y cómo Vermecha apareció. Incluso después de todo esto, tú continuaste teniendo que pelear. Mes, él no estaba de su lado, qué extraño. Y yo no puedo creer que él solo te dejó ir a Danny Fox. Pero estoy ciertamente afortunado que lo hizo. Yo no sé que la Orden de la Negra está detrás. Y nosotros no sabemos por qué Mananá comenzó todo esto. Pero al menos esto acabó. Y él te envió aquí. Esto entrega a mí algunas esperanzas. Cuando nosotros fuimos al puerto y el clima se aclaró, la gente comenzó a gritar hurra hurra por el almirante. Pero un minuto, ¿por qué tú viniste aquí de allí en vez del mar? Yo no sé seguro cómo explicarlo. ¿Podría esto ser en el próximo momento? Es lo que quiere decir esto. Quiero preguntar, ¿has tú... ¿Tú has regresado a verla a ella? ¿O Mananá, él envió a ti a verla a ella? ¿Ella? Esto es cierto, veo. Si ella no tiene nada que hacer con esto, esto es un gran alivio. Sí, yo estaba preocupado que la gente podría pensar que el incidente fue relacionado con a la bruja. No, incluso más rumores yendo alrededor. Es una buena cosa que yo supe acerca de que tira fuerza discrecionaria. Imagino que dos forasteros repentinamente aparecieron fuera de ningún lugar y buscaron destruir las reliquias de Mananá. ¿Quién podría permitir esto? Paul cree que las reliquias de Mananá estaban protegiéndonos. Yo convencí a ellos que esto no era verdad. Con ayuda de Muriel y Gatanía, nosotros explicamos que algunas malas personas han corrompido el propósito de las reliquias y que nuestro héroe selló y convenció a Mananá de parar la tormenta. Sí, pues ciertamente es una creencia. Ahora que la lluvia ha parado y el clima está regresando a la normalidad, podemos resumir las comunicaciones con la tierra, con el continente una vez más. Gracias a Nifos, tú has salvado el jefe del asunto de Stastri, pero a mí extender mis oficiales agradecimientos del accidente. Yo mejor envío una carta a la reina de Wayne y yo podría que te saber cuando la nave lista para regresar a casa. Gracias, Anifus, tú eres realmente un verdadero héroe de todo verlos. Por ir el Betanir, tu asistencia podría no ser olvidada pronto. La ayuda que nosotros recibimos de Frivales podría siempre ser honorada, no sé cómo traducirlo en Delos.
tenemos esta. Nos falta una última misión. Dos nudos, lo que es la traducción. Bien, entonces dice ir a hablar con el agua. Entonces, espero que esta lluvia ya se vaya porque... muy molesta. Debería haber un manatú en el mismo en ese lugar, ¿no? Voy a quitar el manager porque... Shield. Traducción, creo. Desde caballo tengo un perro gigante. Bien, ya estamos llegando. Listo, vamos a hablar con... ¿Están todos? Manifoz, estás tú firmemente de regreso. Voy a quitar el perro. Ven aquí, rápido, rápido. Mis dioses. Tú estás herido, ¿cómo tú te sientes? Esto realmente acabó, yo no puedo creerlo. Realmente yo estaba... Estuve fuera de tu mente, tú te fuiste, dice, en una violenta tormenta. Yo estaba a mí misma cuando yo escuché la noticia. Yo estoy bien enterada de esto. Tú estuviste hablando acerca, pero tú continuaste a tomar a nosotros en un increíble riesgo. Reportes dicen que Belvas se puso peor que aquí. Realmente te fuiste ahí en busca de Mananá, nosotros lo hicimos. Como tú solo vas, dice, encontrarte con un dios como esto. No había garantías que tú estás realmente, majestad, tú debes calmarte. Bien, es cierto, está bien, yo entiendo. Tú hiciste lo que tú tenías que hacer, pero tú no incluso me dijiste a mí acerca de esto. Yo debería haber sabido, esto es solo como tú eres, ¿no es cierto? Yo estoy feliz que tú estés a salvo. Tú tuviste a nosotros bastante preocupados. Está bien, tú estás aquí ahora, seguro, y me suena que esto es lo que importa. Tú viste el estado de las cosas en el camino aquí. Nosotros estamos recuperándonos incluso en el castillo. El frío y la lluvia fuerte hicieron algún daño, pero la mayoría de los ciudadanos afectados, una vez que la tormenta terminó, su majestad ordenó inmediatamente reparaciones. ¿Tú no has notado alguna cosa fuera de ordinario? Esto es bueno. Recuerda que esta es la primera vez en Tara que ha encarado tal desafío en su memoria viva. Cosas se han, pero no tengo para tratar con esto otra vez. Miregua estaba muy preocupada, Merlet y yo estuvimos también. Nosotros estamos preocupados acerca de todos ustedes, por supuesto, no solo en parte de la frase hispanacionera, sino como mis invitados. Yo tenía que tener que enviar palabras a sus casas con desafortunados eventos. Yo estoy feliz que tú hayas regresado a salvo. Trata de ir a morir todos. Ja, por supuesto. Bien, gracias por preocuparse por nosotros. ¿Y qué sucede? ¿Tú realmente te encontraste con Mananá, el dios de los océanos? El Almirante Owen dice que él preguntó a la Fuerza Internacional sobre esta crisis. Y esto es lo que... Es cuando tú saliste en un barco que él preparó. Eso es verdad.
preguntó por la ayuda, otros alrededor de la ciudad hicieron también, como en la iglesia, y Daniel Foss encontró el resto de las revelaciones. Realmente preparó el bote para nosotros, bueno, el barco. Dijo a nosotros que dos personas, presumiblemente Ser Morfiar y Talek, habían salido de la isla. En el camino a la isla nosotros fuimos atacados por una nave fantasma, pero nosotros dejamos esto en el pasado y desembarcamos en un extraño lugar llamado Squatting. Nosotros nos encontramos con Far Darling y nosotros vemos algunas cosas extrañas en las ruinas. ¿Esto cubre todo? Sí, algunas de las cosas extrañas sucedieron en el camino de lo más alto. Entonces, donde nosotros nos encontramos a Bandan y él estaba tan molesto. Pero a una nave fantasma, su patín no existe en la legendaria barco de Mananaño. Yo recuerdo esto de los cuentos de hadas. ¿Qué son estos Fardarin que tú dices? No, dime acerca de Mananán primero. En algún momento el jefe de la prevenió el desastre. Todos estaban tomando acerca de la maldición que aniquiló a los Pantolón y cómo este tiempo de inundación y el frío podría acabar el entero continente. Pero este destino fue advertido gracias, o sea, fue revertido gracias a sus esfuerzos. Gracias por su trabajo, Nifo. Realmente tú has salvado a todos del desastre y liberado a ellos del miedo. Tú eres un héroe por las edades. Hombre de Ailech, yo quiero expresar mis más profundas gracias a Muriel y Bretañir también. Los esfuerzos de la Fuerza Penal se han salvado no solo Belvas, sino Ulahai y Ilia también. Esto es muy lindo de tu parte. Nosotros solo hicimos lo que vinimos a hacer. No podía decir que nosotros salvamos a todos. Dios, nosotros tuvimos que hacer el trabajo que teníamos que hacer y nosotros lo hicimos. Ustedes todos son sorprendentes. Esto debe ser muy difícil. Ha sido muy viaje de regreso por su duro trabajo. Entonces, Malfoy y Talet, ellos están... no sé si quieren decir que se han ido o están muertos, ¿cierto? Sí, ellos están... se ve consternado. Ellos reaccionaron, pero nosotros no continuamos a saber por qué. ¿Qué podría los alquimistas reales a unirse a tales monstruos? ¿Qué tan lejos ellos fueron parte? ¿Y qué esto? Oye, ¿qué pasó con la chica ahora que lo con Tani con esto? ¿Cómo esto finalizó? Estoy segura ahora que esta orden de la Luna Negra no es un grupo de fanáticos. ¿Tú me dijiste que ellos acerca del elfo que tú te encontraste? Yo brevemente mencioné esto en el último mensaje que yo envié, pero yo creo que yo debería explicar más a fondo. A ver, vamos a ver. En la carta que yo escribí a la orden de eliminar, yo comencé un esfuerzo de algo. Cuando yo estaba patrullando en el área cerca de Teshun, yo me encontré a Celtic. Él se ve temiendo por alguien. En este momento yo pensé que esto podría ser Vermeil, pero yo me he dado cuenta que este debe haber sido tú, Daniel Foss. Pude decirle que él no espera a verme a mí allí. Sin embargo, yo no sé por qué él solo me dejó ir. Cuando yo escribí la carta, él se ve a estar insatisfecho con algo, con sus habilidades. Él no podría poder haber tratado conmigo fácilmente. O sea, él podría haber tratado conmigo especialmente desde que ya que yo estaba solo, considerando la enemistad que él tiene para la Fuerza Especial. Ahora esto no tiene sentido. Tus líneas disappointment, siempre se me ha ido completamente lo color en español. Decepcionada que tú no pudiste pelear con él.
Eso es ridículo. Mi único deseo es proteger a su majestad. No tengo intención de arriesgar mi vida tan descuidadamente, pero esto es tan raro. Él es de Vayne, yo digo de Vayne Mesh. No es, pero ellos no se ven a estar coordinando. Después de que tú peleaste en los alquimistas de Infos, tú dijiste que Vermech apareció, ¿cierto? Cierto, pero tú dices que tú no peleaste con él. Hay algo raro acerca de todo esto. Ellos cada que tienen tanto poder, pero porque ellos están eligiendo actuar independientemente. Libro de las revelaciones, ¿qué? Libro de las revelaciones, yo creo que es donde las respuestas se encuentran. Eso podría mencionar en el libro de las revelaciones. ¿Tú piensas que hay algo que está yendo? ¿Cuánto podrían mis hermanos de la orden estar preocupados? Pues el libro que tú tienes, ¿podrías? ¿Te importaría si yo lo tomo? Estas cosas que yo llamo revelaciones, pero mismo yo podría mirar en esto. Si yo retorno a esto, yo debería encontrar algo nuevo, ¿cierto? No importa lo que yo mire en esto. Debe haber más pistas en el libro esperando ser encontradas, revelaciones o profecías. Esto es todo lo que consumo. Mira, Danifoss, yo no puedo solo enfocarme en estas tres áreas, ¿cierto? Morir el libertario también. Ellos podrían ir a sus casas eventualmente. No hay mucha vida que yo pueda ofrecer para comenzar. Hasta que nosotros nos encontremos a ver, yo podría mantener mirándome por pistas. Entregar el libro. Yo podría hacer lo mejor para ayudarte de la manera que yo pueda. Yo realmente espero que yo pueda unirme a ti. Yo también. Nosotros continuamos, ¿no? Incluso saber qué ellos querían, ¿cierto? Pues tontos que nosotros gigantes, ellos mejor no esperen perdón de nosotros. Oh, vamos a pensar de esto, Muriel y Latay. ¿Podrías tú retornar? ¿Podrían ustedes retornar a sus casas? Yo creo que esto se ve como que los incidentes han finalizado. Yo debería decirle a la señorita Castañeda lo que sucedió y encontrar una cosa más que lo que esté sucediendo mientras yo esté fuera. Yo espero más o menos lo mismo para ti, Latay. ¿A mí o ya? Yeah, todo. Debe estar muriendo al saber los cuentos de mi heroísmo. Danifoss, ¿por qué no tú vas con ellos de regreso al puerto? ¿Qué? Yo no necesito hacer trasado como un bebé. Yo digo, yo no. Suena bien para mí. Yo odio para nosotros, en parte, los caminos como este. Por lo menos nosotros no podemos estar aquí por mucho tiempo tampoco. Yo odio esto también. Yo odio esto más que ti, que tú. Vamos a Filia primero. Sí, ¿no tú estás diciendo que tú odias el desierto la última vez? Yo siempre buscaba ver a Valentine. No más. Yo comienzo a querer la arena, dice de regreso en su patín. Jajajaja. Bien, yo podría. Me podría gustar tu compañía entonces. Tiempo a decir nuestros adioses entonces. Está parado llover y el tiempo se ve que regresó una mirada en el foso. Y los dos que ustedes han retornado seguros. También yo creo que esto significa que nosotros podemos retornar a Tesh Yumpira. Ok. Esto es todo tan repentino. Nos veremos a ustedes otra vez, a todos. Yo podría dejarte a ti ver a ti mismo. Dice, deberíamos si alguna cosa sucede otra vez. Estoy seguro que alcanzar. Yo podría escuchar de mi. No sé qué, Danny Potts. Entonces, una vez que tú has visto allá, por favor regresa a mí, si podría. Dice, hablar a Muriel en la entrada de Filia. Ah, oh, está Filia. Creo que con esto. No me importa, me han dado más o menos de dinero.
Usar el perro para llegar más rápido. Vamos a hablar con ella. Se ve como que ese es tiempo para decir adiós. Gracias por caminar conmigo todo este camino hasta aquí, ustedes dos. Yo podía ir sola, pero yo creo que no estaba lista a apartarme justo todavía. Nosotros fuimos a través de un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente pusimos los días de tormenta detrás, y hemos literalmente y figurativamente. Yo nunca busco escuchar la palabra tormento otra vez. Ja, estoy de acuerdo. Me imaginé yo ser parte de algo como esto. Yo fui en un viaje con un gigante y un legendario Meletian. De manera, yo ayudé a salvar el mundo de la calamidad. Tanto como muchos elfos han. ¿Cuántos elfos realmente se han encontrado con un dios? Como muchos se han visto en las ruinas de una isla que se mueve. O tener que encontrarse con estas adorables criaturas. Yo comencé este viaje a prevenir una calamidad, pero este finalizó realmente divertido. Gracias. También divertido. Tú sabes, yo siempre he visto un poco de unas cosas por otras de los elfos, pero bien. Yo pienso que yo estoy más segura de mí misma ahora. Que yo estoy más segura de mí misma ahora. Esto es bueno hacer extraño. Siendo parte de estas aventuras, siento y veo muchas cosas. Esto fue seguramente la más grande experiencia de mi vida. Gracias por estar ahí conmigo. ¿Por qué tú estás haciendo tanta cosa? Tú estás actuando como que yo podría nunca verte a ti otra vez. ¿Tú buscas verme a mí otra vez, Rotaye? Yo no dije esto. Te veo, o bien. ¿Qué tú dices, o bien? ¿Cuál es? ¿Qué estás tú con? Jejeje. O sea, es como esto. De cualquier forma, yo mejor estoy yendo. Yo podría verte a ti, Blatair. Y yo ir por mí misma. Esto ha sido un largo. Este es un largo viaje hasta Vale, ¿cierto? Yo deseo que ustedes tengan un buen viaje. Yo podría llegar ahí lo suficientemente rápido. Yo puedo estar bien. Tú puedes ir a casa. Hablar a Blatair, entrada de Vales. Entonces nos vamos para allá. Ha sido súper largo esta generación. A ver, ¿dónde está? Quizás debería. Ahí está. Fácil, es así. Vamos a hablar con él. Danny Fox. Sí, yo estoy feliz de haber sido parte de la fuerza expedicionaria contigo, Danny Fox. Incluso con Muriel. Si alguien de Vales te molesta a ti, tú solo di que tú eres mi amigo. Dile a ellos que el Batair dijo que tú estás. Tú estás bien. Entonces yo podría ir, dice, llámame y algo podría venir otra vez, ¿ok? Llámame si algo podría pasar otra vez. Te veo después. Y tengo que regresar otra vez. A ver si. ¿Cuánto me va a cobrar? 13.000, bueno, no me importa. Quiero acabarlo rápido. La última parte estuvo mucho más interesante porque la primera parte, por lo menos, ha mejorado un poquito en eso, la historia en esta parte. Lo único que, bueno, acá se puso, nos ponemos a hablar otra vez. ¿Cuánto camino hay que hacer? Aquí tiene que hablar e ir ahí. Bueno, vamos a ver.
Ahí tú estás, Aniforce. Entonces tú regresaste de Filiballes, ¿no? Tú no tienes duda, yo no dudo que tú estás cansado, pero yo tengo asuntos para discutir. Solo entre los dos. ¿Qué asuntos? No es nada, pero yo pienso que tú deberías saber. La entera saga que ha traído a nos tenemos nosotros algunos cambios. Primero, hay un poco de unrest, no sé, de no descanso a través del público en Belvas. Yo solamente he tomado un gran golpe de la tormenta y el frío. El problema es sobre Mananán mismo. Algunos mantienen que la tormenta fue su castigo, que otros dudan que él estuviera envuelto en todo. Y muchas de las divisiones caen entre los apoyadores y detractores del almirante. Desafortunadamente, esto no es todo. Muchos grupos están usando la tormenta para servir sus propios fines. El Pontífice está posicionándose a sí mismo como salvadores, quitando sus esfuerzos, ¿cómo se llama? Para reducir, ¿no? Los problemas. Otros están presionando en que si se encontrase la fuerza expedición en resolver problemas. Todos han presionado en volver de la fuerza expedicionaria en resolver problemas. Esto podría verse como, pero el manejo de la opinión pública es esencial a mantener la conciencia y el orden. Y yo solo pensé que tú deberías saber. Ahora, por ahora, yo tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál tú buscas? O sea, primero, las malas. Tú buscas las malas primero. Bien. Yo no estoy segura que tú podrías hacer de esto. Tú no buscas saber mucho de Lili Wen. Tú no podrías ver mucho de Lili Wen más. Yo estoy esperando a traerlo a él, a mi lado, pero él, de manera polite, caramba, otra vez se me va a atrapar. ¿Cómo se dice? De manera muy polite. Y ustedes busquen, por favor. Es que no sé por qué se me va la palabra. Él no quiso, dijo. Esto es una pena, pero esto es lo que es. La buena noticia es que los reales alquimistas han pedido lealtad a la corona y creen que este entre episodio ahí podrían hacerle ponernos a ellos en mala manera. Ellos fueron una vez leales a mi padre y con la atracción de Morfid, yo pienso que ellos se han dado cuenta cómo malo su autonomía fue. Esto es cierto, yo olvidé mencionar, mi gente encontró algo similar al laboratorio de Morphy. Esto es tan intrincado, Morphy y Tales fueron alquimistas, ¿cierto? Y en ellos encontraron varias figuras muy similares a unas que tú tienes allí. Los artesanos hicieron ellas algo, dice, pero ellos no estoy seguros por qué las figuras están tan incompletas. Analizaron el artista y concluyeron que ellos fueron hechas por alguien quien encuentra especialmente a sí mismo difícil. Esto ha sido a propósito, estas figuras tienen un misterio. No hay una pregunta de la calidad, lo cual hace que todo esto es más curioso que ellos no han completado. ¿Podrían ellos haber ocultado poderes? Yo no realmente tengo una opinión en tales cosas. Segunda noche, esto ha acabado ahora, pero yo estoy seguro que podría haber otra en el futuro. Para verdaderamente finalizar lo que la Fuerza Espontánea ha hecho, nosotros hemos encontrado lo que la Orden de la Luna Negra está detrás. Esto no es un problema de gobernanza o de la corona. La resurrección de Malor y la aparición de Mananán representan amenazas existenciales a nuestro mundo. En retrospectiva, hubieron sospechas. Habían sospechoso cosas sospechosas sucediendo por todos lados. Y no puedo decir lo que
la extensión de la orden estuvo envuelta. La única cosa que, por cierto, es que esto fue inesperado. Eventos a larga escala se mantienen sucediendo y ellos todos están construyendo para algo. Esto es como que el caos dentro de mi cabeza. Esto es como un caos dentro de mi cabeza justo ahora. Que hay acerca de ti, Dani Fox? La primera. La gente. Estoy de acuerdo, precisamente como yo me siento, de hecho, Dani Fox. Y estoy feliz que a saber que nosotros vemos ojo a ojo. No entiendo muy bien. Pues por favor, permíteme dejar estas materias en tus manos capaces, Dani Fox. Y regresamos al principio, a hablar a Duncan en Tirchonel. Entonces, vamos a hacerlo de manera rápida. Fox, he escuchado que un montón ha sucedido desde que tu tiempo en el festival. Rumores de un héroe llamado al castillo real y de un gran viaje a través de los continentes. El héroe quien se llevó a través de la tempestad a solucionar el misterio detrás de la terrible tormenta y frío, y convenció a los dioses del mito a deshacer la maldición. Pensé de ti cuando escuché estas historias, pensando que estas palabras no pongan presión en ti. Tengo que decir que yo siento de alguna manera responsable por estos caminos que te han endurecido. Después de todo, esto comenzó cuando yo te traje a ti al festival, ¿no? Por favor, dime lo que sucedió desde entonces, yo debo saber. Ya veo, tú has estado un poco ocupado entonces. Tú has hecho un buen trabajo, Dani Fox. Pregunta acerca del campfire en la plaza del pueblo. Ah, ¿tú has visto el...? Sí, lo acabo de ver. Dice, este campfire que nosotros usamos para el festival de Alban Artuan. Nosotros hemos limpiado todo después del festival, pero quedó el campfire es la fogata. También buscamos estar aquí para ti cuando tú te regreses, las ropas y otras ítems del festival. Los del pueblo nos han quemado todas ellas. ¿Qué hay acerca de esto, Dani Fox? ¿Qué hay acerca de qué? La fogata, y estoy hablando acerca de la fogata. ¿Tú ves wooden puppets, o sea, muñecos de madera siendo vendidos? ¿Tú viste muñecos de madera siendo vendidos en el festival? Bueno, tal vez es un festival donde tú quemas ramas o troncos. Nosotros estamos planeando tener un momento de nosotros también quemando los muñecos de madera con nuestros deseos escritos en ellos. Entonces, como nosotros hacemos ellos a ver, que se hagan realidad. Realmente yo podría haber hecho esto contigo en el festival, sin embargo yo nunca conseguí la oportunidad realmente para hacerlo. Esta es la real razón por la que nosotros matamos el campfire. Esto es un pequeño pero sincera consideración. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Tú has tenido el festival Wooden Puppet también? Tú debes mantener esto de la última vez. Bien, bien. El festival podría haber finalizado, pero ¿por qué no tomas un momento para celebrar? Tú has escrito tus deseos en el festival. Quémalo en la fogata. Esto podría liberar tu espíritu. Quizás la luz de del fuego en tu corazón. Escribe tus deseos. Entonces quema esto. ¿Qué es esto que tú deseas? No para alguien más, sino para ti. Quizás esto es un buen tiempo para reflexionar.
ver, dice. Escribe lo que tú deseas. Dice, escribe un deseo que tú realmente buscas a venirse, ¿verdad? Supongo que lo tengo que hacer en inglés, ¿no? Déjenme ver, déjenme. No les voy a decir qué es lo que es. Listo. Lo pusieron, no quería que lo ponga. Aminoi, capítulo 7, la 23ª generación, tempestad. Y terminamos generación 23. Wow, ha sido. Ha sido súper, súper largo, Dios mío. Y aún faltan dos generaciones más. Aunque creo que esta ha sido la más larga. Los malos me han parecido ridículos, por no decirlo menos. Los malos de la generación anterior, o sea, el Valheim y todo eso sí, como que se ven un poco más interesantes. La primera parte, aburridísima, puro bla 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 bla. La segunda parte, a partir de la mitad, se puso interesante. Espero que la siguiente generación sea menos. De por sí ya es menos y que la última sea mucho menos. Ya quiero acabar con todo esto. Quiero acabar con esta serie. Ha durado demasiados años ya. Ya no falta mucho realmente. Quizás si me pongo a hacer más videos pueda ir avanzando rápidamente. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que ver. Voy a poner los créditos. Voy a poner también mis créditos. Síganme en Twitch, en YouTube. También recuerden que ahora tengo un mapa de Eurotruck Simulator. Pueden seguirme, se llama Perú Rods. El enlace está en Facebook. Tengo que arreglar eso realmente. Tengo las cosas todas hechas, un desastre. Estoy avanzando ese mapa. Es un mod ese juego. Y un poco estoy tratando de separar los dos canales, así que voy a arreglar acá para poner el canal, si no el de Facebook. No sé qué sería mejor, poner el Twitch o el Facebook. O el YouTube quizás. Yo lo pondré de acá a pocos. Ya se acaba. ¿Se acaba o no se acaba? Quizás a mi personaje de Mabinogi debería un poco hacerlo más parecido a mi personaje de Minecraft Bedrock. Oye, espero que en algún momento fusionen Java con Bedrock, porque hay lo que más quiero que pongan en Java, que es de Bedrock, es el creador de personajes, porque hay diferentes tipos de personajes. Puede ser uno alto, uno normal y uno chiquito. A mí me gusta hacer personajes así chiquitos. Bueno, en Minecraft queda muy bien. Aunque Mabinogi me gusta mi personaje tal como está. Bien, ya va a acabar los créditos.
Pues estoy seguro que si me dejaban atacarlo, lo mataba. Lo que me molestó fue que me mató una vez. Y Danny Fotzel, mi lady. ¿Sale algo más? Tengo que cancelar yo la. Tengo que cancelar yo esto. Se cancela solo. ¿Hay algo más? Ah, postcréditos. ¿Seguía viva? Bueno, ahí lo veo que está viva. Nuestro plan fue perfecto, pero ¿por qué? Jejejejeje. Pensé que se había muerto. Ojo de muerte. Tú finalmente despertaste. Esta es una sorpresa. Tú no estás aquí para no sé qué cosa. Jejeje. Esto es bueno. Me dejamos a él como prometí. Él ha estado muy halagado. Sí, de acuerdo, él ha estado muy halagado. Cierto, cierto. Tú escuchaste esto, Talek, valor. Esto está bien, Talek está. Valor, yo tengo un favor para pedir. ¿Qué podrías tú pedirme? Tus ojos, muéstrame el ojo de la muerte. ¿Tú ves el ojo de la muerte? ¿Es lo que tu deseo final? Sí, yo deseo saber uno de los más grandes misterios de la vida. Yo busco a morir sin. Esto no es como que yo quiera mucho, me quede mucho tiempo, nada. Déjame vivir. No otros misterios para resolver, no experimentos. Ese, esto es todo, todo allí, está para mí. Es valor, muéstrame el ojo de la leyenda, el ojo de la muerte. Yo he alcanzado tales historias, tales teorías. Yo busco a saber por mí misma, yo busco a sentir esto. Se ve como que tú sabes. Yo podría mostrarte a ti lo que esto se siente. ¿Podrías tú dejarme a mí escuchar esto tal? Esto no son lágrimas de miedo. Las circunstancias caen y nuestro jugador existe. No sé qué cosas, muy rápido pasan. Entonces se murió. Le han dado un nuevo título, Storm Strider. Me interesa mucho. G23. El amigo amistoso me han dado un título. No me sirve para nada, no creo que sea. Me han dado 5000. Bueno, gente, lo voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias. Con esto acabamos G23. Y nos vemos en G24. Así que nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau.